buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, este viernes ya 22 de enero del 2021, con el gusto, por supuesto, de informarle a usted los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. La tarde de este viernes le estaremos a usted presentando una serie de imágenes que, por supuesto, han causado, digamos, una buena impresión en la capital chiapaneca, dejando a un lado pues el tema de las malas noticias. Algunos personajes, estos superhéroes que conocemos en películas, aparecieron el día de hoy recorriendo las calles de Tuxtla Gutiérrez y, le digo, causaron zozobra. También le voy a platicar en asuntos de la política. Se ha confirmado esta coalición que ya se había adelantado desde hace unos días. Estoy hablando de la coalición Va por Chiapas, que está integrada por el PRI, el PAN y el PRD. El día de hoy firmaron los documentos que avalan esta, por supuesto, alianza, que tendrá que ser ratificada ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Le voy a dar detalles de este evento que concluyó hace unos minutos aquí en la capital chiapaneca. Por supuesto, también otros temas que tienen que ver con asuntos de inseguridad, con temas de accidentes vehiculares y con lo que básicamente se ha convertido en noticia en el estado de Chiapas. Entonces, permítame arrancar esta tarde, mire, con las siguientes imágenes que usted va a observar a continuación en pantalla y que hacen referencia, le decía yo, a esto que ocurrió hace unas horas en Tuxtla Gutiérrez, alejado un poco de otros aspectos noticiosos. Apareció este personaje identificado como Batman saludando a la gente sobre la avenida central en Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la Catedral de San Marcos y del Palacio de Gobierno Estatal. Y las imágenes, por supuesto, que causaron zozobra, porque estamos hablando de un personaje muy conocido a nivel mundial y que el día de hoy pues hizo este recorrido, además en un vehículo también que tiene características, ¿no?, de este batimóvil, si lo queremos ver de esta manera. Es una entrevista que hizo mi compañero Ricardo López con este personaje. A la delincuencia le llegó su Batman chiapaneco. ¿Qué dijo este personaje, que por supuesto resguarda su rostro por temas de seguridad? Vea y escuche. Oye, ¿qué le dices a la delincuencia de Tuxtla Gutiérrez? Mira, sobre temas políticos, quiero evitarme cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de comentario, porque como Batman, personaje, obviamente, tengo que estar a favor de la gente, en contra de todos. Pero yo no te digo de cosas políticas, yo te digo, ¿qué le dices a la delincuencia? Ah, que ya llegó su Batman chiapaneco aquí, vamos a poner paz, vamos a crear serenidad, felicidad, sonrisas, en vez de estar desviviendo. ¡Eso, Batman! Dios te bendiga. Este proyecto es en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. He tenido mucho éxito allá en el municipio. Sin embargo, la gente de Tuxtla, a través de las páginas, a través de mensajes, a través de invitaciones, me han hecho la petición de que viniera hasta acá para complacer a la gente. Y no me arrepiento, porque la gente de Tuxtla está siendo los mejores anfitriones en todos los sentidos. La hermosa gente, las autoridades, las instituciones, los medios de comunicación, felicidades en lo particular por esta atracción aquí, muchísimas gracias. Ahí está, amigos de las redes sociales de Cuarto Poder, pues el Batman chiapaneco que pues está aquí en el Parque Central. Desde ayer está este personaje que es de San Cristóbal y pues ahí lo escucharon, derivado de la crisis por la pandemia se quedó sin trabajo. Y pues se le ocurrió realizar esta actividad, por la que pues sí cobra, ya nos comentó. Sobre todo a los pequeñines, utilizar su instalación, el carro. Hay una cuota de recuperación para él. Y pues él aquí está acaparando la atención en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Adelante, adelante. Bueno, le decíamos que compartíamos con usted este espacio y abríamos este noticiero porque son finalmente imágenes agradables en la capital chiapaneca después de tanto que hemos tenido a lo largo de la semana. Ahora sí, permítame entrar en materia de este asunto que es
netamente político. Usted sabe que el próximo 6 de junio en el estado de Chiapas se van a llevar a cabo elecciones donde vamos a elegir diputados federales, diputados locales y por supuesto alcaldías. ¿Qué está usted viendo en la pantalla? Pues es que los representantes estatales de los partidos políticos del Revolucionario Institucional PRI, de la Revolución Democrática PRD y de Acción Nacional confirmaron la consolidación de la coalición Vamos por Chiapas. De acuerdo, o este acuerdo se construye en vísperas de la jornada electoral, le decía yo, que está programada para el próximo 6 de julio. En ese sentido, los dirigentes, como los ve usted en pantalla, tomaron tribuna, hablaron. El primero que intervino fue Carlos Alberto Palomeque Archila, quien es el presidente estatal del PAN. Él informó que este acuerdo se reflejará en las 24 diputaciones locales que estarán en juego, hablo de las diputaciones por mayoría relativa, y en más de 90 municipios del estado de Chiapas, confiando en que obtengan resultados favorables. Dijo que el proyecto Va por Chiapas permitió a los tres partidos políticos hacer a un lado las diferencias y más allá de la firma del papel, y que por supuesto harán oficial este acuerdo en el órgano local, se comprometieron a mantener la alianza hasta después del proceso electoral, es decir, que a medio camino no habrá una ruptura como ya ha ocurrido en otro tipo de ocasiones. Esto dijo el dirigente. Hicimos el proyecto, lo estamos hoy presentando acá, lo vamos a suscribir y nos vamos a mantener. ¿Por qué sí? Porque es importante darle la oportunidad a esos gobiernos municipales que hoy fracasaron. Bueno, también intervino José Antonio Vázquez Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del PRD. Él mencionó que la coalición es un reflejo de que sí pueden ir por el mismo camino con otras fuerzas políticas para mejorar, aseguró, las condiciones actuales en las que se encuentra la entidad. Para fortalecer la alianza, explicó que tuvieron que romper la barrera de las diferencias políticas de cada instituto. Por eso es que se concretó un acuerdo para 90 ayuntamientos. Por eso es importante agarrarnos de la mano, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y los partidos políticos. La sociedad civil que se quiera sumar, las organizaciones sociales que se quieran sumar, los profesionistas que se quieran sumar. Este gran frente que estamos construyendo en una gran alianza electoral está abierto las puertas para todos los ciudadanos. Bueno, también Rubén Antonio Suárez Quinca, presidente del PRI en el estado, aseguró que se trata de una alianza que es sólida y que ayudará a retomar el rumbo de la entidad. Según el líder, hay un estancamiento que pues ha venido agudizando por el mal manejo que han hecho las autoridades federales. Toca, dijo, a los partidos políticos de verdadera vocación transformadora estar del lado de las personas, y para eso es necesario defender a las familias que han enfrentado un año muy complicado a consecuencia de la violencia, en este caso de la emergencia sanitaria. Calificó la coalición Va por Chiapas como parte del reconocimiento de una realidad adversa que vivimos los chiapanecos. Esto fue lo que dijo. Va por Chiapas es un esfuerzo que parte del reconocimiento de una realidad adversa, de un diagnóstico en el que coincidimos y de una plataforma que se ha ido construyendo siempre pensando en la ciudadanía como el centro de todos los proyectos. Bueno, yo le quiero comentar que el tema de la coalición es finalmente un derecho que tienen los partidos políticos en vísperas de las elecciones. Esperaremos, por supuesto, si otro partido político local anuncia otro tipo de coaliciones. Le pasábamos esta porque fue oficialmente la que se dio a conocer ante medios de comunicación este viernes, que por cierto, este 22 de enero hasta las 23 horas con 59 minutos, los partidos políticos tienen el tiempo para informar al IEPC de que van a ir en coalición y tienen que explicar si es una coalición, en este caso flexible, una coalición completa, en qué distritos van a ir o en qué tipo de ayuntamientos. Permítame ahora saludar a mi compañero Rodolfo Flores para que nos explique cómo está en este caso el abastecimiento de alimentos en la central de abastos. Te escucho, Rodolfo, buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, Iván Lazos Castañeda, gerente de la Unión de Bodegueros y Comerciantes de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez, reportó una baja del 50% en lo que corresponde a la captación y abastecimiento de productos cárnicos, abarrotes, frutas y verduras a los mercados tradicionales de Tuxtla. Consideró que esa situación se estaría extendiendo a lo largo del 2021 derivado de las bajas ventas en los mercados tradicionales de la capital chiapaneca. Detalló que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 todos los bodegueros se vieron afectados derivado del temor colectivo que generó en este espacio. Desde este momento se implementó un protocolo bastante riguroso para evitar riesgos a la población, pero también a los productores e introductores que arriban a la central de abastos. De acuerdo con el Lazos Castañeda, las bajas ventas son el reflejo generalizado en el sector empresarial y restaurantero en la entidad. Anteriormente dijo que era común la compra en volúmenes grandes por parte de los restauranteros. Ahora lo hacen fileado, mientras que la producción en las diferentes regiones de la entidad también se ha visto mermada. Otro tema que influyó fue el de las inundaciones tanto en la entidad como en el vecino estado de Tabasco el pasado mes de noviembre, lo cual afectó el campo y las cosechas. Los frentes fríos también afectaron la introducción de mercancía de los estados cercanos y otros como el estado de Puebla, por ejemplo. Indicó en este sentido que a los bodegueros les ha llovido sobre mojado. Él nos comentaba de una disminución del 50% de la capacidad total que se venía manejando. Recordó que antes de la pandemia se estaba introduciendo un estimado de 25 tortón de productos al día. Ahora están entrando 10 a 15 unidades en lo que corresponde a frutas y verduras, mientras que en abarrotes y productos cárnicos están en un 60% de la capacidad de introducción, tomando en cuenta de que cada camión lleva de hasta 18 toneladas, al igual que otros sectores. Dio a conocer pues que no hubo ningún tipo de apoyo oficial para hacer frente a esta pandemia. Sin ser pesimista, se expuso que actualmente sí han tenido días buenos, pero no existe una recuperación sustancial de este sector. Al ser productos básicos, existe la demanda, aunque en menor medida. Esto ha permitido hasta el momento que las 7 naves y las 212 bodegas de la central de abastos de Tuxtla siga en funciones. Hasta aquí mi reporte de esta tarde, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Le voy a comentar un aspecto educativo a continuación y de ahí un tema que es importante. El día de ayer hubo polémica en el Instituto Mexicano del Seguro Social con delegación en Chiapas sobre el tema de las vacunas. En unos minutos más le comparto esta información también del caso de unos niños abandonados en el barrio San Roque, un tema también que se hizo viral en redes sociales. Antes, permítame compartirle la siguiente información que habla del aspecto netamente educativo y de esta problemática que están atendiendo algunas autoridades. Mire, a fin de prevenir cualquier contagio por coronavirus, pero con la intención de combatir el rezago educativo y el analfabetismo en la entidad, Gustavo Gómez Ordóñez, el director del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, informó de las nuevas estrategias que está implementando el instituto a su cargo para atender a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. En una reunión de trabajo que se llevó a cabo de manera virtual por el tema de la pandemia, sostuvo encuentros con los jefes de departamento y aclaró que no se va a bajar la guardia en materia educativa, por lo que se van a implementar una serie de alternativas que permitan otorgar asesorías bajo protocolos de la nueva normalidad. Afirmó que el objetivo principal en este año es reducir el índice de analfabetismo en la entidad, al tiempo también de destacar que todas estas estrategias se van a realizar con el propósito que las y los adultos aprendan a leer de manera segura sin poner en riesgo su integridad física. Gómez Ordóñez subrayó que a pesar de la contingencia sanitaria y que esta no permite establecer círculos de estudios presenciales, el instituto va a establecer asesorías en líneas basados en el modelo de educación para la vida y el trabajo que lleva a cabo o que se va a llevar a cabo en conjunto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el conocido como INEA. Es parte del trabajo que realizará el ICHEJA, le digo, para combatir el analfabetismo en esta brecha que la pandemia ha generado desafortunadamente por el tema de la comunicación en línea. Ahora sí, permítame ir con mi compañero Pepe Ortega para que nos explique a detalle qué está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Chiapas. El día de ayer hubo incluso mensajes de advertencia por parte del personal médico que el día de hoy iban a realizar un paro de labores por esta disputa que pues ha generado el tema de la aplicación de las vacunas. Dicen algunos
médicos o personal de primera línea que no los tomaron en cuenta para las vacunas. Ya hay una postura oficial. Te escucho, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adolfo. Te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder que nos siguen a esta emisión. Y bueno, pues como bien dices, había cierto desconcierto en el interior del IMSS, especialmente en el 5 de mayo, en donde pues el personal ya estaba preocupado por el tema de la vacunación. Al respecto, el director comentó que suman ya 270 vacunados. Hoy, durante el transcurso del día, se sumaron otros 100, 370 en total, de 1,200 integrantes de la planilla. Las vacunas a partir de ahora se aplican en la comandancia de la séptima región militar, en donde, bueno, pues como te decía, fueron trasladados incluso el personal de ahí del IMSS 5 de mayo hacia la séptima región. Ahí le aplican la vacuna y ya se regresan a laborar. Esto lo comentó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social de la clínica del IMSS, Efraín León Gamboa. En apego a las instrucciones de las autoridades superiores en primera instancia, dijo que se inició la vacunación el día 14 y 13 de enero de la semana pasada a 270 trabajadores que atienden directamente a pacientes con COVID, médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, un total de 11 categorías que están atendiendo a pacientes con COVID, tanto en el hospital del 5 de mayo como en el hospital que está habilitado de manera temporal en la subdelegación médica. Y hoy se inició la segunda etapa de vacunación de los compañeros de este hospital. El resto del personal del hospital está contemplado, pero dijo que van a ir a una siguiente etapa. La vacuna está llegando los días martes a México y de ahí se reparte hacia las entidades federativas, incluidas Chiapas. Los vacunados van en grupo y gradualmente se irán vacunando hasta cubrir a los 1,200 trabajadores del hospital. Dijo que ante la posible manifestación del personal por la falta de vacunación, él mismo fue el encargado desde muy temprano de dirigirse al personal, por lo que, bueno, pues ellos comprendieron la situación y ya se calmó esta protesta que estaba anunciada para las 8 de la mañana. Algunos de los integrantes de la planilla laboral también trabajan en otras instituciones y ahí fueron vacunados, por lo que se avanza de manera gradual en esta inmunización. También nos comentó que en el tema del aislamiento que cuenta el hospital, está completamente separado de otras áreas con condiciones de bioseguridad. Y además también hay algunos comentarios en el interior del personal con respecto al equipamiento, a las batas, a la ropa pues que se les da para entrar a esta área COVID, y dijo que el equipo es de buena calidad, que no hay ningún problema en ese lado. Hay personal médico que compra su propio material y se les permite, no hay ningún problema. Pues hasta el momento esta es la información, Adolfo. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Antes de ir con mi compañero William Chacón, le comunico la siguiente información que hace referencia a la captura de dos personas con paquetes de marihuana. Esta información se dio a conocer en las últimas horas. Mire, le comparto los siguientes datos, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron en un operativo con policías estatales y ministeriales donde fueron detenidos dos sujetos que presuntamente transportaban droga en diversas maletas. Los hechos se registraron a la altura de la calzada Samuel León Brindis en las instalaciones de la central camionera Tours Romo. Derivado de recorridos institucionales de vigilancia y patrullaje preventivo, los efectivos detuvieron a Luis, de 69 años, y a Octavio, de 42 años. En el lugar les fueron aseguradas dos maletas con 15 paquetes grandes. Venían pues forradas con cinta color café, las cuales contenían marihuana. Estas personas están ya en manos del Ministerio Público por el delito de transporte de hierba con las características de marihuana, y en consecuencia pues van a tener que enfrentar el proceso jurídico que corresponda. Ahora sí está en la línea telefónica mi compañero William Chacón. Nos va a platicar pues de estas estrategias que implementará el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dicen, para frenar los casos de violencia política que se presentan previo, durante y después de cualquier proceso electoral. William, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comentas, para evitar más casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, como ha ocurrido en los últimos años en varios municipios de la entidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará con un instrumento denominado 123 para atender y sancionar la violencia política
contra las mujeres en una sesión conjunta sin precedentes de las Comisiones Provincial de Igualdad de Género y No Discriminación y la Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo, aprobaron este nuevo instrumento que han trabajado por varias semanas. Ahora el siguiente paso es someterlo a consideración del Consejo General a efecto que pueda establecerse su aplicación inmediata, sobre todo en el marco del presente proceso electoral, y se puedan evitar así posibles casos de esta conducta. A decir de la consejera Sánchez Domínguez, sin duda habrá consenso para que esto ocurra y pueda establecerse. Detallaron que el objetivo es brindar a la ciudadanía, como al personal del instituto, tres herramientas útiles para la identificación, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres. El instrumento incluye una guía ciudadana que constituye una herramienta para cualquier persona particular o organizada, en el que se establecen los elementos básicos para presentar una queja o denuncia. También un manual del procedimiento especial sancionador que busca facilitar a la ciudadanía un instrumento sobre la vía legal que existe en el instituto para que se sancionen conductas constitutivas de este delito. Por otra parte, también contempla un protocolo interno para identificar y atender esta conducta, que tiene como objetivo establecer una metodología que deberán seguir los funcionarios del instituto en la identificación de las conductas que puedan constituir violencia política, así como el procedimiento que deberán observar para la atención con perspectiva de género cuando se presenten presuntos casos. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Me voy hasta San Roque, aquí en la capital chiapaneca, a comentarle este caso de estos niños que fueron resguardados por las autoridades. Mire, le platico el caso, y es que los elementos de la unidad especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Familiar y de Género resguardaron a dos menores de edad. Estamos hablando de un niño y una niña de 4 y 1 año de edad, respectivamente. Estos niños fueron localizados durante la madrugada sin la presencia de adultos y en estado vulnerable. Lamentable esta situación que ocurrió en el parque del barrio San Roque. En ese sentido, las oficiales dieron la atención inmediata a los infantes, quienes fueron hidratados, alimentados y trasladados a la Fiscalía de la Mujer, donde quedaron bajo resguardo en casa de tránsito para el inicio de las investigaciones correspondientes. Vaya caso, esto ocurrió, le digo, hace unas horas en la capital chiapaneca. ¿Qué ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez sobre los accidentes automovilísticos? Aquí le presentamos este resumen, iniciando con nuestro compañero Ulises López. Aquí el reporte. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en el Libramiento Sur, a la altura de la Segunda Oriente, y hace unos momentos se suscitó un accidente de tránsito en donde un motociclista resultó lesionado. Ya en el lugar se encuentran elementos de tránsito municipal tomando conocimiento sobre este hecho y están en espera del arribo de alguna unidad de emergencias para que atiendan al joven, el cual resultó mal herido. Para más información, visite nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para el Cuarto Poder. Tu diario Vivir informó, Ulises López. También en la capital chiapaneca, pero en el periférico sur, se volcó una camioneta. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenas tardes. Nos encontramos en el periférico sur y crucero con el Libramiento, y hace unos momentos se suscitó esta aparatosa volcadura de esta unidad particular, la cual quedó deshecha, literalmente. Los agentes viales todavía están tomando conocimiento de lo sucedido y se espera que en unos momentos más ya esta unidad sea remolcada y remitida al corralón en turno. Una disculpa si me escucho un poco afligido, lo que pasa es que corrimos hasta esta zona porque pues la vialidad está completamente bloqueada debido a este percance. Y bueno, pues ya esta grúa con plataforma va a remolcar la unidad para remitirla al corralón en turno. Informan de que el vehículo se estrelló contra este muro de contención y quedó deshecho en toda la parte frontal. Pues bueno, para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para el Cuarto Poder. Tu diario Vivir informó, Ulises López. De Tuxtla Gutiérrez, adelantito en Chiapa de Corzo, también se registró pues otro siniestro. Lo que usted ve en pantalla, le voy a describir la imagen para tener bien el contexto. Resulta
que una unidad de transporte público en modalidad de colectivo se incendió en el barrio San Jacinto, esto allá en Chiapa de Corzo. Al parecer, una falla en el motor originó este siniestro. Fueron elementos del heroico cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez quienes sofocaron las llamas, ya que el personal de Chiapa de Corzo no contaba con el equipo autónomo para controlar la situación. Es decir, el percance ocurrió en Chiapa de Corzo, pero fueron bomberos de Tuxtla Gutiérrez los que se trasladaron hasta este municipio para, pues, controlar este siniestro. Prácticamente la unidad quedó, como usted ve, deshecha, ¿no? Las llamas consumieron lo que vuelve o hacía útil a esta unidad. ¿Qué pasó en Teopisca? También hubo accidentes. Esta información la comparte mi compañero Moisés Lorenzo. Un accidente bastante importante. Mire, hace unos minutos nos decía, se registró este fuerte accidente entre un automóvil tipo Bento y una motocicleta, esto en la entrada de Teopisca. Nos está actualizando nuestro compañero Moisés Lorenzo parte de esta información y por supuesto se la voy a compartir. Dice que en este accidente de la moto que ocurrió allá en Teopisca, la persona quedó gravemente herida. Estamos hablando de la persona que iba en la motocicleta, según comenta mi compañero. Señala que de manera extraoficial se ha comentado, comenzaron ya a circular información que esta persona había perdido la vida, pero que todavía se mantiene como información extraoficial. El motorista dice que salió proyectado a unos 20 metros tras el impacto, no es para menos. En un percance de esta naturaleza, voló prácticamente por el aire, dice mi compañero, información que nos actualiza desde Teopisca. Permítame ahora ir con mi compañero Freddy Manga para que nos detalle ya en otros temas la información más importante que está vinculada a temas deportivos. Freddy, buenas tardes. Adolfo, buenas tardes, un gusto saludarte por igual a la gente que sintoniza TV Noticias de Cuarto Poder. Vámonos con el tema de los deportes. Hablaremos de la apnea en Chiapas, la apnea que hace un par de años comenzó a sonar de manera fuerte por los resultados que se han obtenido, un subcampeonato a nivel continental, desde luego los campeonatos en los eventos esenciales, nacionales. Pero luego de todo este tema de la pandemia, donde se ha prohibido infinidad de actividades de manera en general, pues la apnea en Chiapas también ha decidido tomar un receso. José Juan Jiménez, quien es el entrenador del equipo chiapaneco, que tiene su centro de trabajo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, comentó hoy para Cuarto Poder, estuvimos platicando con él brevemente y nos decía que tras el cambio de color en el semáforo epidemiológico, decidió, por seguridad de los atletas, mandarlos nuevamente a sus casas, a que se resguarden, pero no para que estén sin actividades, sino que desde ahí retomarán lo que serán los entrenamientos virtuales. ¿Qué estarán viendo en esos entrenamientos? Todo lo respectivo al trabajo aeróbico, anaeróbico también, es decir, la respiración, la apnea en sí, el buceo a pulmón libre, pues es tiene como base el tema de la respiración. Y el año pasado lo comenzaron a realizar, quizás con un inicio incierto, los resultados no se veían. Hoy, después de ese tiempo considerable de trabajo, el mismo entrenador chiapaneco, certificado a nivel mundial también como el único entrenador de esta disciplina en la entidad, fue muy claro, los avances son significativos. Ha visto que pues ahora los apneístas chiapanecos tienen o están rondando entre los 2 minutos 40, los 3 minutos 10 en poder aguantar la respiración nadando sin ningún tipo de tanque de oxígeno, lo cual le genera él mucho entusiasmo. Pues espera que en marzo, entre marzo y abril, cuando se tenga la perspectiva de que regresen los eventos nacionales, pues los resultados para Chiapas lleguen a darse de manera importante. Y por qué no, en un futuro, quizás en el segundo semestre del año, con los campeonatos mundiales, tener representación en ese sentido. Pero ahora mismo los entrenamientos para los apneístas chiapanecos serán totalmente virtuales y desde ahí buscarán pues fortalecer lo que será el aspecto de la respiración como tal. Dejamos el tema del deporte local y nos vamos a lo que es la Liga MX Clausura 2021, porque hoy habrá actividad, dos partidos están programados para esta tarde noche. A las 7:30 el Puebla y los Xolos estarán comenzando la actividad en el Estadio Cuauhtémoc, un Puebla que pues viene haciendo bien las cosas, como el torneo pasado, ahí sorprendiendo a propios y extraños.
se encuentra realizando un buen torneo, es quinto lugar de la clasificación con 4 puntos, mientras que los Xoloitzcuintles de Tijuana pues están a la deriva. Ellos son la posición número 14, tienen solamente 2 unidades, aunque no han tenido mal desempeño sobre el terreno de juego. Les ha faltado fortuna, como ha sido la realidad de Pablo Guede al frente de este equipo. 7:30 en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla ante el equipo de los Xoloitzcuintles de Tijuana. Y a las 9:30 de la noche, el Mazatlán FC recibe a Santos Laguna, un duelo que también se prevé de alto voltaje. Mazatlán está como que queriendo hacer bien las cosas en este campeonato. Al frente de ellos está Tomás Boy, el jefe Boy, enérgico entrenador, le ha puesto carácter a ese cuadro mazatleco. Los de Sinaloa van ahora mismo como 11avos de la clasificación, solamente 1 punto, aunque también insistirte, Adolfo, no han hecho mal las cosas, han tenido buenos partidos. La definición, insistir otra vez, les ha faltado. Y Santos Laguna, el segundo lugar de la clasificación, 2 juegos, 2 triunfos, 6 puntos, una diferencia de 3 goles. Ese es el platillo futbolístico que la afición podrá disfrutar esta tarde-noche. A las 9:30 se cerrará la actividad, pues, con el Santos visitando al Mazatlán FC. Adolfo, esto es parte de la actividad deportiva en este día. Gracias, Freddy. Rapidito me voy con Darwin Mendoza para que nos comente lo más relevante en el rubro de la cultura y los espectáculos. Muy buenas tardes, Adolfo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el público que nos sigue este día viernes 22 de enero del 2021, y es que te comento que este 21 de enero fue atípico en Chiapa de Corzo, ya que comúnmente este es uno de los días de mayor afluencia de visitantes que llegan a ver el tradicional combate naval que se lleva a cabo en el Río Grande. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 frenó completamente esta actividad que se viene realizando desde épocas incalculables y que en nuestros días es conocida como parte importante de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Pero para no dejar olvidada esta actividad, la Casa Cultural Napiñaca presentará este 23 de enero en punto de las 16 horas el libro titulado Combate Naval del cronista Eduardo Alberto Vargas Domínguez. Adelantan que el presente material se trata de un libro editado por las universidades Pablo Guardado Chávez y del país Innova en coordinación con la Casa Cultural Napiñaca. Precisan que la presentación del libro se llevará a cabo desde la Casa del Patronato de la Fiesta Grande. Días previos de esta actividad, en la fanpage de Facebook de la Casa Cultura Napiñaca, se publicó un artículo titulado El combate naval de Chiapa de Corzo, personajes y situaciones que lo crearon, de la autoría del maestro y cronista Eduardo Alberto Vargas Domínguez. En el citado texto, el escritor refiere que el combate naval no es la batalla entre los invasores españoles y los chiapanecas, ni es la batalla entre los chiapanecas, esquiroles y los tlacandones. Agrega que esta actividad tampoco representa la batalla entre Chiapa y Tuxtla o San Cristóbal, ni es un reconocimiento al gobernador en turno. Más adelante, el cronista abunda que en sus inicios, mucho antes de la llegada de los españoles, el combate fue un ritual ofrecido a la diosa del agua, Nandandá o Nandanda, en el Río Grande a iniciativa de los chiapanecas. Añade que más adelante, y luego de que Fray Pedro de Barrientos les enseñara a los chiapanecas a manejar la pólvora y los juegos artificiales, lo transformó en una representación del triunfo de los españoles sobre una larga dominación que padecieron bajo el yugo de los árabes. Agrega que quien dejó tal información fue el fraile irlandés Thomas Gay, quien en sus memorias sobre su visita a Chiapas en 1628 señaló tal actividad. Agrega que dicho documento sobrevivió más de 300 años hasta que llegó a manos de los jefes políticos porfiristas de Chiapas en 1900, por lo que decidieron alargar por 3 días más la fiesta de San Sebastián, inspirados en unas escenas de cine sobre la guerra ruso-japonesa que tuvo lugar en 1904 a 1905 y que fue eminentemente naval. Vargas Domínguez precisa que dichas autoridades decidieron tomar al pie de la letra la descripción de Thomas Gage, que decía combate naval, y lo representaron el 21 de enero. En resumen, puntualiza que el combate naval significa para los españoles la victoria de la batalla sobre los árabes, en tanto que para los mestizos representa la herencia que nos dejaron del ritual de nuestros antepasados indígenas ofrecidos a la diosa del agua Nandandá o Nandanda. Por otro lado, Adolfo, déjame comentarte que me sentí violentada, dice la mujer que tocó a Chente. El jueves 21 de enero, el cantante Vicente Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de la publicación de un video en el que toca el busto de una de sus fans. En la grabación se observa a El Charro de Huentitán sentado con un grupo de fans quienes posan para la fotografía. Al momento de abrazar a una de ellas, el cantante le agarra el busto y sonríe a la cámara.
Como era de esperarse, la grabación al parecer de 2017 inmediatamente se volvió viral entre los internautas, quienes cuestionaron el comportamiento del famoso cantante. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, la víctima señaló que se no se había percatado de la agresión hasta que analizó con detenimiento el video. La joven contó que se sintió violentada y súper enojada con el intérprete de canciones como Por tu maldito amor y Hermoso cariño. Realmente no me di cuenta hasta que vi la publicación e hice song. Me sentí súper violentada, súper enojada, contó en la conversación. La víctima detalló que Vicente Fernández no debió tocar su cuerpo. Además, se dijo segura de que no es la única que ha vivido tal experiencia. Ahí está pues, Adolfo, parte de la información de cultura y espectáculos de este viernes. Regreso contigo. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. En nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero, en este caso Armando Barrientos, en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga buena tarde, buen viernes, buen fin de semana.